El gol llegó muy temprano tras una mala salida. Aprovechó Luis Suárez para marcar a los 4 minutos del segundo tiempo y después Uruguay se dedicó a trabar el partido. Una selección que también tiene un nivel bajo, pobre. Ese es un problema de ellos. No pasó nada después del gol de Suárez. Ingresó Villasanti y Robert Rojas por Mati Rojas y Juan Escobar respectivamente. Un equipo que no tiene rebeldía, que tuvo un tímido remate de Arzamendi en el minuto 23 del segundo tiempo, que fue su respuesta, por llamarla de alguna manera, al gol de Suárez. Un equipo que no tuvo la pelota, que no tuvo el rigor para recuperarla, que es menos que cualquiera en Sudamérica en cuanto a plantel, salvo Bolivia y Venezuela, que no tiene más ante un seleccionado uruguayo que está pasando por un mal momento, que metió a Canovio y a Cavani, no hicieron mucho, que nos perdonó Libera en el minuto 25 tras una salida en falso de Anthony, que pega la pelota en Cavani, le queda el rebote a Olivera, patea por encima del travesaño. Entraron Enciso y Alan Benítez en el minuto 27 en buena forma, pero rápidamente se diluyó aquello. Era Uruguay el que tenía la pelota, era Suárez el que cabeceaba desviado en el minuto 30. Y después apareció Paraguay en su segunda incursión tímida, un remate de Sánchez a la mano del arquero de Uruguay. Fue todo lo que hizo la albirroja, que estaba perdiendo el partido en el segundo tiempo. Pobrísima presentación del equipo de Guillermo Barroso Esqueloto. Y después la expulsión de Gómez y compañía, que ya son agregados, ante un Uruguay, repito, discreto, discretísimo, que habla a las claras por qué está en esta posición. Pero si Uruguay es discreto, ¿nosotros qué somos? Peores. Y este es un nuevo técnico y las cosas no cambian y no hay patrón de juego y no hay rebeldía y se avisoran más mundiales sin la presencia de Paraguay, no solo Qatar, porque no hay un plantel de jugadores con la jerarquía como para meterse entre por lo menos los 5 mejores. Han pasado técnicos distintos, dirigentes distintos. Y me parece que el problema está en que no tenemos jugadores. Y el jugador no es que uno va y compra en la esquina para que juegue en la selección. Lleva un proceso largo. Y hay gente muy joven aquí. Y veremos si aparecen otros valores, como apareció Julito Enciso, como apareció Robert Morales, pero se necesitan más. Porque con lo que hay, es muy difícil que se llegue al Mundial. El de Qatar, de hecho, ya hace varios meses venimos diciendo que estamos fuera, porque el nivel no daba como para soñar con una clasificación. Esto no es una novedad, que Paraguay haya perdido nuevamente hoy, pero sí es preocupante lo que se viene, porque no hay recambio y los que están no tienen la capacidad de llevar a la selección a una Copa del Mundo.